Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran? Yo aquí saludándolos y agradeciendo la oportunidad de poder traerles un video nuevo en YouTube. Como siempre, ustedes saben, Smokey es tratando de proveer contenido nuevo lo más seguido que podamos. Y esta vez es otra funda para darle continuidad a lo que es la serie de revisados sobre fundas que traen baterías incluidas, y esta es una que he estado esperando mucho, mucho. Se ha demorado bastante en el correo, la compré por eBay como ya es costumbre, pero se demoró tanto en venir que pensaba que no iba a poder hacer a tiempo lo que era el tercer video de este revisado de fundas con baterías incluidas. Pero bueno, aquí está. Espero que sea buen producto, que quedemos satisfechos y que a ustedes también les guste. Como pueden ver aquí, se los vamos a mostrar para que vean, viene de Hong Kong, lejísimo. Lo compré por eBay, me costó un poco más barato si lo hubiera comprado en el website original de lo que es esta compañía. Pero bueno, aquí está. Esta se llama, es la iPhone 4 estuche de batería Q-Power FC8. Voy a ver si les pongo lo que es la descripción aquí en la parte del video sobre lo que es el nombre, y también va a aparecer en lo que es el título del video que estamos haciendo. Bueno, aquí lo abrimos. Viene en muy buenas condiciones, muy bueno el empaquetado, de muy buena calidad. Es una compañía china. Aquí nos trae lo que son todas las especificaciones en inglés. Y aquí nos dice que trae una batería de litio, nos dice el tamaño, nos dice la capacidad, que son 1400 mAh y pesa como 53 gramos. También sale aquí lo que es el producto en sí, y como pueden ver, este es el nombre, el QYG Power, iPhone 4 Power Pack, lo que significa que es para una funda con batería incluida. Aquí nos dice que nos da 240 horas de standby, 5 horas para hablar, 5 horas para surfear en el internet, 8 horas usando nuestro wifi, 36 horas oyendo música y 8 horas viendo videos. Pues bueno, ya dejemos de estar hablando tanto y vamos a ver lo que es el producto en sí. QYG el Power, y lo vamos a abrir. El precio de este en el website de ellos está en $52. Entonces, yo lo conseguí en aproximadamente $40, son unos $10, $15 me vine ahorrando. Pero bueno, ya saben que muy bueno, lo que podamos ahorrar, mucho que mejor. Aquí vemos los accesorios que trae, y trae lo que es un cable de, lo vamos a abrir, USB a mini USB, para cargar por medio de la computadora, muy bueno. Aquí lo tenemos, y no trae absolutamente nada más, simplemente lo que es la funda en sí. El empaquetado muy práctico, muy sencillo, nada de extravagante ni muy exagerado. Y aquí está lo que es la funda. Como pueden ver, en la parte de atrás trae lo que es el logo de la compañía, lo cual es una Q, y viene como pintado en lo que es la funda. Tiene una textura en la parte de atrás como de lo mismo que digo, el marshmallow o los algodoncitos blancos, bien suave al tacto. No se siente plástico, no se siente así dirigido en esa forma. Aquí está lo que es el modelo de lo que es esta funda, el QYG Power FC8, y la parte de adelante. Es de dos piezas, tiene un poco de semejanza a lo que es al Mophie Juice Pack Air, que hice el revisado hace un par de semanitas. Entonces, aquí está la funda. El plástico este de arriba me parece un poco sencillo, pero bueno, vamos a instalarla. Aquí está el teléfono, tengo protector en lo que es la parte de adelante y de atrás, y vamos a ver qué tal entra. Algo que les quiero especificar, vamos a ver si la luz me lo permite.
En la parte de adentro tiene una forma en el molde que le han hecho que hace que quede exactamente agarrado lo que es los bordes de nuestro teléfono. Si ustedes ven el revisado que le hice a una funda de Proof Cases, ahí hablé de eso. Entonces esto nos garantiza de que va a tener un poco más de absorción a lo que son los golpes. Y como pueden ver ahí en la cámara, no es totalmente liso ni plano. Tiene la misma textura de lo que es el iPhone. Pues muy bueno. Aquí adentro pueden ver, tiene el conectador de los 30 pines. Pues procederemos a ponerla. Muy suave. No entra muy forzado, lo cual es muy bueno. Y aquí pueden ver, parece que topa lo que es nuestro botones. Ya lo alineamos aquí, lo metemos y ya quedó en su lugar. Algo por lo cual me interesó esta funda y es una de las cosas que ellos promocionan, es que esta es supuestamente una de las fundas con batería más delgadas que hay actualmente. Entonces por eso es que me decidí a comprarla, porque quería ver si era cierto. Y entonces al parecer sí lo es. Es muy delgada, no trae ese grosor exagerado que traen lo que son las otras fundas, la que es la Kensington, la Muffy Airpack, ni lo que es la otra que tengo, la de ExoGear. So, entonces muy buena, muy delgada. Ahora estamos tratando de poner lo que es esta parte de arriba y como que no quiere entrar, no queda muy bien metida. So, creo que esto ya es algo, un problema que no me está gustando. No sé por qué no quiere entrar bien y quedar exactamente en su lugar. Pero bueno, parece que aquí entró. Le estoy apretando aquí y todavía me sigue dando el mismo problema. No sé si es que lo estoy instalando mal. Pero, ok, aquí está. Sinceramente sí les digo que esta se siente muy, pero que muy delgada. No es el mismo grosor que nos da las otras fundas que he estado revisando. Muy delgada, se siente como que si tuviera, un ejemplo, cualquier funda normal. Y simplemente agregando lo que es un poquito de bulto. Vemos aquí en la parte de abajo. Un poquito grandecita, trae este botón que es el que nos indica si está encendida o apagada. En esta parte trae este hueco para lo que creo que es la bocina. Y muy especial el diseño, está simplemente como con una mallita de huequitos. En la parte de aquí trae el hueco para poder cargar nuestra funda y nuestro teléfono a la misma vez. Vemos los huecos de los botones, como pueden ver aquí. Un corte bien pequeño para los botones de volúmenes. Un corte individual para lo que es el switch de enmudecido y de sonidos. En la parte de arriba un hueco muy justo y exacto para lo que son los audífonos de nuestro teléfono. Y creo que no me gusta mucho eso, porque los que sí van a caber aquí garantizados son los audífonos de Apple. Pero si tú usas otra clase de audífonos que el enchufle es un poco más grueso o más grande, creo que vas a tener un poco de problema. Esto es algo entonces que no nos va a funcionar si tenemos otra clase de audífonos. También tenemos aquí un huequito bien pequeño para lo que es el micrófono de cancelador de ruidos. Y un corte bien exacto para el botón de encendido y apagado. Vamos a ver qué tan accesibles son, si es fácil poder usar esos botones. So, vamos a alejar la cámara un poco. Como pueden ver, el botón de arriba sí funciona muy bien. Fácil, no es difícil. Lo podemos operar así sin necesidad de estar agarrando de esta manera. Entonces está bien, me gusta mucho. Vamos a probar ahora lo que son los botones de volúmenes. Creo que sí tienes que meter la uña. De esta manera no vas a poder usar esos botones. Pero muy escondidos. Entonces aquí vean, a ustedes hay unos que les gusta y otros que no. Entonces bueno, todas las funciones ya están hechas. Vamos a hablar también de otra opción que trae. Y lo cual es como pequeña pata, una patita. Entonces, ¿para qué sirve estos? Es para poder ponerlo de esta manera. Que se sostenga cuando estamos viendo algún video, leyendo el internet. Entonces, para eso es la opción de esta pequeña patita. Tiene aproximadamente la misma cantidad de poder o de jugo de lo que son las otras fundas que hemos estado revisando.
Otra cosa que tiene muy especial es que aquí en las orillas tiene también la misma textura de lo que es la parte exterior del iPhone y se lo han hecho totalmente a todo alrededor. Entonces, muy bonito, un poco atractivo. Algo que no me está gustando, por ejemplo, será que no tiene un switch para controlar lo que es el poder de nuestra batería. No sé por qué no viene incluido, me da a entender como que voy a tener que lidiar de que este va a estar tal vez cargando mi teléfono en todo momento. Aquí en este botón, como les enseñé al principio, no parece un botón, pero sí, si le aprietas, y quiero que hagan el clic, esto hace que active lo que es cargar tu teléfono. El hueco atrás de la cámara muy ancho, muy espacioso, como pueden ver, es un poco hondo, pero está bien, nuestra cámara está protegida, y trae alrededor lo que es un plástico negro para evitar reflejos de nuestro flash. Muy espacioso, la textura muy buena, el tamaño buenísimo. Esta sí creo que lo que me gusta más de esta es que no se siente como que tuvieras una funda de las que traen baterías incluidas, ya que es bien delgada comparándolas con las demás. Y no hace el tanto bulto, no pesa tanto. Se siente muy buena al tacto, es bien suave la textura. Hay en otros colores, creo que hay en negro y en blanco. No compré el blanco porque como que se ensucian mucho y a este precio creo que esta era la única opción que tenía. Otra cosa mala, que no tiene diseño de pantalla sobre la mesa, como pueden ver aquí, lo cual no me gusta porque eso no me gusta poner mi teléfono boca abajo y que se me pueda rayar o algo por el estilo. También algo que les quería mostrar es, y que se me había olvidado, como pueden ver aquí, estoy cargando lo que es la funda que está ya instalada. Y sí trae también lo que son indicadores de cuánto estamos cargando. Como pueden ver aquí, creo que traemos aproximadamente 4 botones. Ahorita vamos simplemente cargando y ya tenemos un 25%. Bueno amigos, aquí está esta funda. Espero que les haya gustado. Después de este viene lo que es ya el revisado general de todos estos productos, en el que vamos a incluir simplemente fundas con baterías incluidas. Ojalá que les guste. Dejen comentarios, simplemente creo que es lo único que les puedo pedir, y que dejen likes o que favoriten este video. Eso es lo que me ayuda a mí y me dan más ánimos de seguir adelante haciendo videos. Eso es lo único que les pido, que ustedes me puedan dejar un favoritado o un manitos para arriba. Se los agradeceré mucho, no puedo pedirles más. Me hace sentir bien porque yo pongo un poquito de esfuerzo en mis videos, en comprar las fundas y todo eso. Si les gustan mis videos, por favor hagan eso, por favor. Y bueno, también otro anuncio, estén listos, ya muy pronto viene lo que es el giveaway de nuestros 500 suscriptores. Ya vayan corriendo la voz, anúncienles a sus amigos, a sus familiares, porque vamos a tener muy buenos regalos. Tal vez, no sé, incluiremos uno de lo que son fundas con baterías incluidas, ya que son muy buenas y bien prácticas. Pues bueno, gracias. Esto es todo. Nomás les me queda pedirles que se suscriban, que favoriten, que le den las manitos para arriba, que me recomienden, que comenten, que me sigan en Twitter, en Smokey-López, que me agreguen como amigo en Facebook. Busquen en mi canal aquí en YouTube. En este lado de aquí va a aparecer el link para que me puedan agregar en Facebook. Pues nada más. Será hasta la próxima. Cuídense y nos vemos. Bye.